Bienvenidos un día más a Amaral Recti, primer vídeo del día. Sweet Pain y 4D contra Santi y Bang, Batallón de los Dioses, Infanta, Battle Duales, final del canal de General Rap Sevilla. Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor. Si mi querida, muchísima gente me ha dicho que es un batallón de la hostia y en algunas recopilaciones hemos visto cachitos que han sido perfectos. Pero antes de la batalla, dos cosas muy importantes. Primero, me he cortado el pelo, madre de Dios, qué fachero. Y el segundo, con FIFA 18, muchísimas gracias por el apoyo de ayer. No van a salir las reacciones del canal, sino que va a haber un vídeo adicional más de FIFA cuando lleguemos a los likes que se pide, que lo habéis petado ayer. Así que nada, ya sabéis, darle mucho amor a General Rap sin Sevilla, sin mi carita que me trabo y todo. Ya lo sabéis, si lo habéis visto, verla conmigo de nuevo, sino juntos de la mano por primera vez. 3, 2, 1, let's fucking go. Empiezo yo. ¡Vamos, baby! ¡Pa! ¡Pa! 3, 2, 1, tiempo. No, le toca, saben que lo hace y no le dura. Lo quieren hacer conmigo, vuestra mente no carbura. Sabes que tu necia, sabes que tú creas la duda. Estás cayendo en el rap, en la inercia de esta cultura. Tú lo quieres hacer conmigo, loco, y ya quedas tocado. Lo quieren hacer, joder, a vosotros las estocadas. No os enteréis de verdad que os suelto a mi hermano. Cuando tú ganaste Red Bull, loco, yo ni había empezado. Claro que no habías empezado, pero hermano, porque yo siempre te gano y de lo que quieras siempre yo me amamanto. Hermano, tengo la tendencia, tengo la inercia del rap y subirlo tanto. Te viene como siempre, pero hermano, estás al mando. Me han dicho que no puedes porque nego. Tu juego es el pinchote, igual que el de Diego Armando. Al mando de nada y todo por tener los rangos. Es sencillo, una estructura con ando. Dios santo, eso no demuestra, está improvisando. Demuestra que de rap y reciclada sabe un tanto. Y tú demuestras que de egocentrismo está todo en blanco. No sé cómo te voy a sacar de exceso penitencia. Si no voy a por ti, tenemos la edad de diferencia. Yo con estudios y humildad y tengo inteligencia. Y tu maldito vagabundo sincero y prepotencia. Yo no te conozco, no hablo del lichón insólito. Solo hablo de tu rap porque que lleguen me parece ilógico. Y viendo tu mierda de flow, ahora sé a qué se refería KCO con lo de estilo culofónico. Porque tengo estilo y sí que suena trema como Diego Armándola. Peso de la cinética sí que está cayendo, pero están vuestros cuerpos abajo para amortiguarnos. Ah, para amortiguar esto no tiene precio. Escucho palabras que se taladran cual palabras de necio. Claro que tú subes en la cultura, Mainego, si tu barriga estuviese repleta de helio. Tú lo quieres hacer conmigo y a mí no me joden. Me quieres adelantar, pero a mí me llaman Raikkonen. Queréis hacer feliz a estos dos, my brother. Convierte la panza del 4T en una placa de polen. Hermano, déjate de tonterías, soy gordo y tengo aceite. Tú encima te las piensas, mi defensa la del Nader. Y encima en la delantera pego un tiro de una Black and Baker. Se te está quedando una cosa para doblarlo. Intenta coger dos o tres para pillarlo. Hermano, con tus líneas, ¿qué coño me estás hablando? KCO, con ocho líneas no vives para contarlo. Vaya, un patrón entero para pensarlo. No sé cómo intentas tú catarlo. Eso demuestra tener tan talento. Si a ti te llaman bañero de festival por la mierda que tienes dentro. Es un increíble y a ti también te puedo dar, claro. Follarse a una groupie y ponerla de jurado. Te doy tres paja para que una paja en cuatro manos. No tenemos relación en liberal. Tú lo más cerca que has estado de una relación sexual ha sido viendo porno con casco realidad virtual. ¡Holy fucking! Porque tú no has visto la mitad de lo que saca. No puedes pillar mi saga. Te hago cicatriz de saga y de los moratones son las líneas de Nazca. El jurado es masacre, ¿no? Creo yo. Así que masacre sin pena han tenido ahí. Una pequeña rotadura. Vuelta, creo yo, compañero. Porque estás perdido como Argentina con las Malvinas. Que nosotros dos echemos encima. Es como que se junten Obama y Vladimir Putin contra Afganistán y Palestina. Afganistán y Palestina, te lo muestro así. Tú quieres tomar el rap, yo te doy Iván su elixir. Tú me quieres dar a mí. Yo soy un equipo informático, algo drástico. Y a ti te está ocurriendo el efecto 2000. No hablé de groupies porque es lamentable. Más cuando sé que le tiran la caña, sé cada vez que le hables. Así que quédate porque tengo mi estilo y salen el traidor en su propio papel como el tinter de Ale. Dios mío, la has cagado con eso de lamentable. ¿Cómo le voy a tirar la caña a una persona despreciable? Cuando te murió tu madre, el daño que te hizo es totalmente irreparable. ¡Decidlo! ¿Qué ha pasado? ¡Uno, tiempo! Hermano, está muy fuerte.
fuerte que te metas con la óptica. La manera de tirar a las mujeres que tienes no es lógica. Hermano, porque yo tengo obesidad mórbida. ¿Cómo se va a ir contigo si tienes hidipollismo crónica? La crónica de Nine, no mal que te coge y banca, te mete las bolas de nafta. Obesidad mórbida es lo que tú tienes cuando lo sueltas. Menos mal que lo reconocen, hacía falta aparentarla. Mentiras de sexual y estos osos vivimos con esa mierda que sueltas de narcisismo. Yo creo que lo que has visto es soltar a la gente la polémica de traumas que están causados en ti mismo. No tengo un trauma en realidad, porque a mí mis parientes sí me quieren de verdad. Y tú llegarás el día que estés solo por cáncer terminal, que estés solo sin amigos y que a tu familia le das igual. Está muy bien, loco. Primer, al. Está muy bien. ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Que no lo quiera su familia no es tu problema. Hermano, déjate de hablar de todos sus temas. ¿Por qué hablas de su vida? Ni puta idea tienes, me das pena. El problema es que tú te cortas las venas. El problema es que tú te cortas las venas. Tú sí que te las vas a cortar un bocata de jamón, loco, que yo te voy a atar. Y te quieres meter conmigo, loco, y te empiezas a anclar al barco grande para intentar hacer algo en esto del rap. En esto del rap, este sí que lo está intentando, porque tiras de mi vida parece estarla filmando. Lo que pasa es que tiene un trauma y no lo asuma. Siempre que estar en el show de Truman, chupar cámara mirando. ¿Se ha enfadado el niño? Oh, qué pena, si quieres te doy cariño. Pero piensa la mierda que eres, que casi con 30 tacos tengas la mente de uno de 9. Hostia, pues tener la mente de 9 años con su imperio y hablar todo ese vocabulario que tiene, ojalá ser un niño de 9 años, la concha de mi estampa. Vale, pues la verdad es que Santi me ha gustado bastante y Sweet Pain también. Iván y 4T, pues sin más. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Silencio! Chavales, y el ganador de la Infanta Battle Duales es, contad conmigo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Réplica! ¡Tenemos réplica! ¡Tenemos réplica! ¡Vámonos! ¡Decilo conmigo! ¡3, 2, 1, tiempo! Sentí banca, loco, y mira cómo lo reparte. Este turno sabe que te mando a Saturno con punto y aparte. Os voy a dar un consejo en esto de rap, compadre. Dejar las drogas a un lado, los estudios son comportarte. Pero yo estoy nocturno desde antes. Yo no soy diurno, está en la urna del cantante. Me voy de escapada nocturna aquí por la Pedroche. Por la noche creo que tengo un cuerpo bien expectante. Un cuerpo bien expectante. Y si han dado réplica es porque el Vena no saca partner. Más droga no hacer alarde. Presumir de ser agallas en un mundo de cobardes. Pero mira cómo llega con estilos del Green Hornet. Bueno, soltar mierda simple pa' que te chillen menores. Lo malo es llegar a tu casa que ni el eco te responde. Y te lo hace a pocha. Después de esto sabes que con vosotros no hago pacho. Lo quieren así y te lo firmo un rato. Tu cuerpo fluorescente sería una boya a 8 kilómetros de la costa. Hermano, por lo que entonces no sé lo que me dice. Tu mente es la de 14. ¿Por qué coño hablas del Swiss si no le conoces? Como decir que Michael Scofield le tema la celda 212. 112, de cine me va a hablar tú con cojones. Si tienes tú las curvas de lluvia, lo ves. Y tú, la gracia Mr. Bean y la cara de Stallones. Pero tú eres Vin Diesel haciendo los últimos papelones. Espérate, porque no has visto el margen de renglones. Estaba Simoncelli por tu curva sacando galones. Oh, yo soy Bacano Simoncelli. Si lo controlas, lo quieren hacer conmigo en el rap. Tú me vienes, controlas. Hablas de celda, tu my broda. En la cárcel tuvieron que empalmar dos, no cabías en una sola. Está muy bien y tu mente la despeja. Hermano, que me digas solamente Frankie Reja. Que tú lo hagas competente, eso no me queja. Lo importante es que las parientas que tienes te dejan. Bueno. Claro que te dejan, con la terminación pa' que el complejo refleja. Tu futuro ya lo estoy viendo yo entre rejas, sin chuparle la polla a nadie pa' que te proteja. Cállate cuando sea real y despane a la vieja y no tengas que joder el mismo suelo a tocateja. Yo, loco, nos estamos apoyando a los favoritos. Lo dejo, sabes, Santi Banca se convierte en mito. Tengo miedo de llevarte en el coche porque te meto en el caballero y vas a 100.
Puta, te trabas, ¿de qué te quejas? No te rías de mí, que te sirva de moraleja. Hermano, por ahí la dejan. Tu mierda de palabras, el público la despeja. Villa el Run, esta mierda te acelero. No puedes hacerlo con estilo, que bien bueno. Ellos, hey, sí que soy el Ripley. Para contestar, utilizo más muletillas que en despedida de un torero. Próxima gira voy a Perú por torneo. Si te vas en flow, te traigo del gremio con mi torneo. ¡Tiempo! ¡Ruido! Pues yo se la daba a Santi Van o réplica, la verdad. ¡Santi! 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 O sea, me ha molado la de invitar a Silvain. Es que era clavado, ¿eh? Es que era clavado el cabrón. Compañeros, chavales, vale, lo mismo que antes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Réplica de nuevo! ¡Madre mía, otra réplica! ¡Vaya, vale, la cosa de mi santo! ¡Cuánta réplica! ¡Vale! ¡Dámelo, dámelo! ¡Va! Yo. ¡Oh, qué bueno hermano! ¡Venga, vamos! ¡Vale, sí, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡3, 2, 1! Hoy no llega el bailador, vuestro patrón masturba pa' con un consolador. Y así se te quedó marcado con Dior. Esta fecha entra en la terrena del gladiador, donde has visto ten encima de Mega el logo de Fox. El gladiador ya ha encontrado su salida. Tú lo quieras hacer conmigo, loco, y que pierdes la partida. Dios, te réplica, vaya parida. Lo más cerca que has estado de hacer deporte en tu puta vida. Aquí no hay quien lo mande. Te ha fallado el plan A y ahora te pasas al plan B. Hermano, los tres cuartos son los antes. En tu culo está retumbando más que en los conciertos de Ariana Grande. Pero te está enfrentando al mejor de los freestylers. Soy una armadura de hierro que no puede tirar nadie. Y tú te haces paja con los groupies del Iron Maiden. Con un ardor, y creo que todavía tienen metido el consolador. Viendo tu napia también, que me la usaron como alargador para hacer del puto gacheto brazo al inspector. Al inspector, si quieres, loco, espero que lo baile. Y banca retumba, yo es un concierto de Ariana Grande. Tú en la batalla vas a perder, compadre. Más revoluciones que en el suelo, la moto de Nicky Hayden. De Nicky Hayden, hermano, yo soy táctico. Intenta ya de hacerlo tonto, lo has dicho muy básico. Hermano, no te renta, creo que te has quedado en la primera vuelta. Como Alonso sin neumáticos. ¡Oh! Menudo asco, tú te has quedado en la primera curva de Balotelli sin casco. Y lo que pasa por vida sin importancia, de volver a las batallas solo para buscar ganancia. Te meto el nabo, tu vieja te dio mi puesto hace 4 años, pero no rapeabas y eres esclavo del sistema. Antes da vuelvo tu nivel, ni siquiera hubieras pasado 16 años. Ni siquiera hubiese pasado en la competición. Tú lo quieres hacer, te das el pisto, yo te dio el parón. Sabes que te mando para la pared, tiro al paredón. En el Rayo McQueen multiplicado por 2, ganando la copa pistón. Hermano, para darme de carreras, que yo aquí no te envidio. Deja de meterte aquí en tantos vídeos. Hermano, las habladurías de tonto le quitaron el vicio. Ha volvido a poner y poner las cosas en su sitio. No ha vuelto a poner las cosas de su sitio, sino a recuperar los valores que perdió desde un principio. Y te lo suelto, mira pa' tu casa. La culpa es de ella que me pasa fototetas por el WhatsApp. ¡Oh, otra vez a la mierda! ¡Madre mía! ¡Se ha calentado! ¡Se ha calentado, vale, la cosa! Ya tenemos un ganador, ¿vale? Ahora sí. Antes que nada, chavales, antes que nada, escucharme, ¿vale? Muchas gracias a Pablo Fotógrafo, a Carlos Cámara y a todos vosotros por estar aquí. Un rilo por vosotros, chavales. Muy bien, Santi. Bueno, chavales, lo mismo, contá conmigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Sweet Peggy 4 de ruido! ¡Ruido, cabrones!
Vale, yo creo que puedo llegar a entender la decisión del jurado. A ver, aquí en la descripción ponía quién ganaba, ¿vale? Que era Sweet Pain y 4T, pero he dicho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, si hablamos de cosas individuales, para mí, Santi es superior a Sweet Pain, ¿vale? O sea, Sweet Pain está a un gran nivel y Santi, la verdad, es que ha tenido contestaciones muy increíbles. Pero en cuanto a grupo, ¿vale? Si sumamos Sweet Pain y 4T, han hecho más que Santi e Ivanka. La verdad es que Ivanka se notaba un poquito nervioso, se ha trabado, a veces decía cosas con no mucho sentido. Y 4T ha tenido algunos puntos bastante buenos. Así que bueno, en norma general yo creo que Sweet Pain y 4T son justos los ganadores ya si sumamos el global de todo. Yo no sabía que Sweet Pain y Masacre, creo que se llama la chica, ¿no? Habían tenido ahí un rollete, madre mía, que salseo, mete el Santi, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí con Amaral Rect y sin más dilación. Hasta el siguiente vídeo, ¿no?